A continuación escucharás el programa del Centro Apostólico en Acoré, Cinco Minutos, Vitaminas para el Alma. Muy buenos días, muchas bendiciones para todos los radioyentes que en esta mañana nos escuchan en este segmento de Vitaminas para el Alma cinco minutos. Y esta que te habla es tu amiga y hermana en Cristo, la pastora Sulmamato Mamato. Bendigo a toda la radio audiencia de Radio Grito que nos sintonizan por las distintas emisoras donde nos pueden escuchar. Y en esta mañana quiero dejarte un pensamiento. Mucha gente está preparándose para celebrar la Semana Santa, ¿verdad? Pero te quiero decirte... Que ese Cristo que se celebra, verdad, como que está muriendo y luego resucita, hace miles de años resucitó. Él está vivo. Y yo quiero decirte en esta vitamina que va a empoderar tu corazón y te va a llenar de esperanza que él no está muerto. Colosenses capítulo 3 y 1 dice: Si pues. Ustedes fueron resucitados juntamente con Cristo. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Así que yo quiero decirte que la palabra dice claramente que no está muerto. Ya Él resucitó. Él está vivo, sentado en un lugar de autoridad desde donde nosotros, los hijos de Dios que hemos confesado. Para salvación a Cristo como Salvador, la Biblia dice que estamos sentados con él en lugares celestiales con la autoridad que él nos delegó, porque los evangelios dice claramente que Jesús dijo: En mi nombre ustedes echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán enfermos, en mi nombre salvarán a los perdidos. Es en el nombre de Jesús que en esta mañana yo vengo a darte aliento y a decirte que Él está vivo, que te llama para sacarte de una condición de mortandad, de muerte, de enfermedad, de perdición. Y te dice en esta mañana, celebra la vida que ya yo compré para ti. Celebra la salvación que ya yo pagué en la cruz para ti. Celebra la vida y la salud y la sanidad que yo compré para ti. A precio de sangre, dolor y muerte, la Biblia dice en los Evangelios que el vacó y descendió a lo profundo del Hades y le dijo al enemigo a Satanás, la serpiente antigua, dame las llaves de la muerte, rompiendo la maldición que hubo a través del primer Adam. En Génesis dice que una vez que el hombre pecó, perdió el privilegio de estar en conexión con Dios, pero Cristo Jesús vino y le quitó la llave que él le había quitado, Satanás, a Adán. Y Cristo vuelve y se la entrega al hombre a través de él. Así que tenemos un mediador entre el Padre y los hombres que es Cristo Jesús. Y en esta mañana yo te quiero decir que abras tu boca y le digas Jesús. Yo recibo la vida. Jesús, yo recibo la salvación. Re Jesús, yo recibo la redención por tu sangre. Y yo quiero que seas salvándome a mí, a mi familia. Quiero que tú seas el Señor y Salvador para yo sentarme contigo en esos lugares de privilegio, sentado contigo en esa dimensión espiritual. Así que déjame orar por ti en esta mañana, si tu corazón es ponderado y atraído a la salvación a través de estas palabras, entendiendo que Jesús no está muerto, sino que está vivo para darte vida, para darte salud y salvación. Padre, en esta mañana, en estas vitaminas para el alma, en estos cinco minutos, yo quiero bendecir a toda la radioaudiencia que nos está sintonizando a través de las ondas radiales de Radio Grito. Y yo proclamo un mover de liberación, de salvación y de sanidad. Que todo el que me escucha es liberado de todo espíritu de estupor, de muerte y destrucción. Y que hoy, Señor, son trasladados de muerte a vida por la fe que ellos profesan en ti, Jesús. Porque tu palabra dice que el que a ti viene, tú no le echas fuera. Así que yo le bendigo, Padre, en tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Y estos fueron Vitaminas para el Alma, cinco minutos. Esta es tu amiga y hermana, la pastora Zulma Matos. Será hasta la próxima. Dios te bendiga, Dios te guarde. Has escuchado un programa más de El Centro Apostólico en Acoreb, cinco minutos. Vitaminas para el alma. Te esperamos mañana a esta misma hora. Dios te bendiga. La emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.